Centro no llega, ¿viste? Sí. Pero es que es rodillo, tío. Sí, tío. Pero mira, me parece que un poquito, ¿no? Pero va a ser lindo ahora. Mira, ve, ve, ve. Sí. Ve, ve. Mira, mira, mira. Eso es de un sábado, tío. Tío, qué guapo, Saba. Déjame darle. Qué caña, tío, qué picadita más guapa ha dado, ¿eh? Sigue ahí tocando, tío. No es caro de una pica, ¿eh? Por lo menos para mí, ¿eh? ¿Ves? Qué caña, bicho. Estarán terminando fuera de comer. Thank you.
Mira, tío, la pica cada hijo puta. Muerto. Muerto, yo ya me he perdido, ya ha picado una soba, ¿eh? Puta. El cabrón la picadita que ha dado, pobre. Está picando aquí a miedo, ¿no? Papo. Y esta pared te ha destensado un poco. Pesazo. Buena va, Paco. Todo sea por el medio ambiente. Claro, para que se asuste ya y se le quite las ganas de comer. Buena. Sí, déjala ahí, pisa. Vale, cojones. Gracias, pisa. Nada, una zapatillita. Yo. Mira. Cangrejo muerdo, tío, las chitas están disecadas. Mira, allí le han llegado. Buenecita, ¿eh? Enhorabuena, caballero. Mira, estaba ahí grabando ahí la tonterilla de la carne y eso, y así nos ha cogido. Oh, yeah.
te voy a dar una. Te voy a poner la gusana, le puse la gusana y la voy a romper con él. Y nada, que voy para abajo, que voy para abajo. Adiós. Levántala más, pero ponla más parco. Ahí, ahí, mira. Dios, va, mira. Un poco. Ay, que me duelen las piernas. El Tomás iba a venir ayer. Verde, no sé. Yo tengo unos verdes ahí para. ¿Hay otro verde? ¿Hay otro verde? Tengo verde grandecito. Verde. 4 o 5 mariquitas que me dio ayer me vino. Pero tengo unos verdecitos. Tengo unos verdecitos. Pero verdes así. La han comido. A ver, se la pongo a porque los cangrejos duraban y ahora bueno, mi vida y algo. Nada, desde luego no ha sido más bien chiquitillo. No, que lo han llevado, que lo han llevado. No, a ver, sí. No, que hay. ¡Oh, Dios! ¿Es bueno y todo? Nada. ¿No? Sí, traigo. ¿Paco, coger salabas? Muy chico. Cuidado con la piedra, es una herrera, ¿no? Una zapatilla, es buena. Medio kilo largo tiene. De ración. Mira, mira, Wandy, la roja del río, mira, mira. Levanta, levántale la caña, Wandy, no la dejes tan para abajo. Ya, tío, por la pica acabada, tío, buena, ¿sabes? Thank you.
Claro, yo la he visto perfecto. Lo ha dicho, Emilio, te la calle como la ha dejado, digo, tío, cojones. Dice de Ali, te la clasica la de esta vida. Yo la he visto perfecto, estaba mirando a la mía y la de esta detrás. Dice, es que es un fargo, no veas, a ver la pica que va. Yo, pero escucha, yo me quería dar un romance, ya la tengo todo listo ya. Yo me quería que era una dorada buena, a ver. ¿Tú más? No me puedo aguantar aquí. Esta es mía, ¿qué? Para mí no nos vamos todavía, picha. No nos podemos ir porque esto está muy... Estamos ahora al punto caliente. Estamos en el punto, como dice Lale, está a punto caliente. Guadi, no te puedes ir, picha. Es que esto tiene dos cojones a la hora de dar una picada. ¿Tú la has visto aquí? ¡Que me voy, que me voy! Muchas veces va. Dice que ya no se puede levantar, que ya se va para abajo, que se va, que se va, que se va, que se va, que va, que no, no, pero para esto no te puedo aguantar, ¿no? Que no me puedo quedar yo hasta el final. Muy poco. No sé, exactamente me parece que había sido masacre, ¿eh? Ahora, gordo, ahora. Carguito, señores. ¡Oh! A ver, te como te conoce, dice. ¿Se acogía? Cabrón, viste, cabrón. Toma con tus palabras y talado. Caña, chavá, yo con ombligo, piso. Qué ombligo. ¿Es un fargo? No, es una duracita. Dios, que la espera no va como está, ¿eh? Unas palabras. Algunas palabras, caballeros del zodiaco. Muestremos las cámaras y comencemos con unas palabras. ¿Puedes enseñarle el ombligo a la cámara, Tomás? ¿Ombligo? Y ya se puede hacer algo. Lo que yo no sé cómo os habrá visto la pica. Wandy. Es una alternativa. Entonces está ahí, me llevo esto. Después está metido aquí, no está. No lo tengo ni que sacar de la tarjeta. Metiendo manteca ya. ¿Dónde pongo la mantecosa ahora? Está el curry acá hacia abajo, ¿vale? Con suerte, que está por aquí abajo todas las parpúas y todo, con suerte puede ser que otra vez que se dé otra, por ahí adentro una más grande, ¿no? ¡Maribé! ¿Has visto que ha cogido una anchovita? Sí, sí. Y para la sorta. Que te la comas. Mira, ¿esto qué? ¿Mierde?
Mira, chaval, miel de la suerte. Miel de la suerte. Miel de la suerte se llama esto. Debe entrar una chava gorda todavía. ¿La va a tirar para arriba alguna? Buena. Que la bicho mudó la, digo, quizá la dona ya. Mira qué buen chapetón. Tu huevo ahí, esto, la mojarrita esa, roncado, roncado, lo que fuera. Qué puta máquina, cojones. Este es el primero de hoy. Oh, a mí no me preguntes porque yo me voy ya con las lágrimas ya, Está llorando, ya, Sí, ya la ha tragado. Y eso que es un muerco pelado. Ah, porque no había ruame. Este va a ser el único que va a comer esta noche, Dani. Yo creo que sí. Yo tengo un par de esas
poquito más, un poquito más, ¿no? Señores, vamos a darle captura a esta no, no se la va a cambiar, con si todo el mundo queremos tener esa cara. Y el carrete que está hortando, digo, ha tirado bien. Está hortando hilo ligera, porque la ha cogido lanzando ese. Ah, ha cogido la media caña. Se ha enganchado con otra. Hostia, Wandy, pues te va a tener que venir para acá. Estás fuerte dentro, ¿eh? Estás fuerte dentro, pues ya sabía que estás plomo cerquita. Adelante, mira, adelante, mira. Ya está plomo. Oye, ¿se ha sortado o qué? Ah, no, ahí está. Allá, allá. Toma ya, pisa, qué buena. Qué ligerito, mira, ¿se ha soltado qué la otra caña, tío? Qué buena. Oh, ¿la otra caña se ha soltado o tiene un pescado cogido? Claro, estaba. No, pues estaba todo despierta, tío. Pues a lo mejor se la trae un poco el pescado. Mira, pues poquito. Y yo que este, de kilo y medio estoban. Ya tiene un kilo y medio por lo menos. Escúchame, que va a soltar salido y todo, ¿no? Sí, pero la verdad está abierta, ¿no ve que hay los finos? Pero si bonito está picado y soltando camino, cojones. Vamos a ver. Kilito 300, 200 tiene seguro. Y para la primera, ¿vale, señores? Vale. Sí, pero te ha grabado el vídeo perfecto porque te viene. Si te viene a este lado, siempre se ve el vídeo. Yo miraba desde allí y he visto el puntero para adelante. Cuando tú lo has visto para adelante, ya estaba solo por a ver, cógela y sacala. Por lo menos ha sido un porte guapo. Mira, ya está muy bien. David, ahora te va. ¿Empezamos o qué? ¿Eh? La nieve mejor, que el pozo ya está. Da igual, yo te la pongo. Y ahora aquí, enseñala aquí ahora. Ahí, ahí, que le ve. ¡Vamos, señores! Ahí, ahí. Qué guay, tío. ¿Me puedes dar una picadita? Sí. Kilo de 250. ¿Qué caña? ¡Qué bueno, tío! ¡La de Corzuela! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, sí, tira, tío, corre, qué guay! Corre. ¡Qué bueno, tío! ¡Mira, que se vaya! ¡Mira, hasta los tres kilos para arriba! ¿La ha metido un muergo en cera esa, José? ¡Sí, ala! ¡Eso tiene tres kilos! ¡Esa es la que la ha pegado allí! ¡Qué guapo, cómo se ve la caña!
¡Mío! ¡Dios mío! ¡Haciendo ese! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, que me va! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué caña!